Poker Sports Radio, más que un deporte. Poker Sports Radio llega por cortesía de Casino Santa Fe. Y comenzamos un nuevo programa de Poker Sports Radio, en este caso el programa número 30. No se me vino tampoco ningún chiste a la cabeza, es Santa Rosa, se podría decir, se podría tener con la lluvia, estuvimos con unos días lluviosos. No es chiste, pero por ahí su color favorito es el rosa. El rosa sabemos. sí, como es el 15 también puede ser este. Bueno, programa con mucha información, ha pasado la cuarta fecha del Santa Fe Poker Tour, también se ha jugado un torneo por equipos en Chile que ha estado el señor Diego Binetti, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Mago, ¿cómo estás? Degustador de póker, ¿no? Desde ahí está, ya. Ya quedó oficial. ¿Cómo ha sido la experiencia de jugar en Chile? La verdad que espectacular. Espectacular, la gente chilena se ha portado de 10 masiva. Bien. La verdad que ha sido inmenso la atención que hemos tenido, ha estado siempre de primera. Bueno, y un equipo argentino también de primera. Casi de lujo. Bueno. Casi de lujo. Después le digo por qué. En un ratito lo vamos a estar charlando también. Y allá lo tenemos al Doc, quien le pone sutileza técnica a la mesa. Se podría decir como una especie de gurú del póker. Buenas noches, Doc. ¿Qué tal? Buenas noches, Lalo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gurú no, ¿eh? ¿Gurú no? Gurú no. Bueno, está bien. Pero sí, quien le pone sutileza técnica a la mesa. Tampoco. Bueno, bárbaro. Me la está remando bárbaro. ¿Y el Doc ha estado en Santa Fe? Estuvimos en Melincué. En Melincué, exactamente. La verdad la pasamos bárbaro. Usted estuvo invitado, ¿no fue? Sí, no pude asistir en este fin de semana, pero ya voy a ir en algún viaje con... Aprovecho para mandarle saludos a la gente de sudamericanpoker.com, a Sergio Gallardo, un gran amigo también, que han ido a cubrir el torneo. Correcto. Bueno, tenemos información por demás, como decíamos al principio. En el segundo bloque vamos a tener al ganador de la cuarta fecha del Santa Fe Poker Tour, que en un ratito te vamos a estar diciendo quién es. También tenemos lo que viene este fin de semana. Se está por jugar también el Chile un nuevo torneo, que es el Chile Poker Tour. También se va a jugar la primera fecha de la CAP. Todo esto y mucho más tenemos para desarrollar durante todo el programa, pero en el día de hoy tenemos a uno de los integrantes del torneo por equipos que se ha jugado en Chile. Antes de empezar... Le cuento. Sí, cuente, ha sido cuente. El subcapitán. Subcapitán, el señor Leandro Peluca Soma, a quien le mandamos un saludo. Y antes de empezar el programa, yo le preguntaba a él qué te ha quedado ganar en el sur del país, oriundo de Neuquén. Le damos la bienvenida a Javier Venegas. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Mago. ¿Cómo le va? Están? Buenas noches, Dieguito. Javi. Es un placer tenerte acá. Hacía mucho tiempo que teníamos ganas de invitarte. Y te hago la pregunta, ¿qué te falta ganar en el sur del país? Algo hemos ganado. ¿Estuviste ganando? Yo, mira, acá tengo el machete. Sí, tengo el machete que bien está hecho por la señorita Paula Venturino. Bueno, que has ganado en Tower, que has ganado en Neuquén, 20 veces en Neuquén, que has salido, bueno, no sé, muchísimas. No tantas, si no ya me hubiese retirado, me parece. Bueno, no, pero... te queda, yo creo que sos un jugador con muchísimas. No, hemos ganado bastante, tuvimos un año, un 2010 brillante, la verdad. Por ahí faltó un poquito lo de afuera, pero lo que fue el sur y en Argentina anduvimos muy bien. ¿Y qué diferencia hay jugar en el sur del país o jugar en Madero o jugar en Santa Fe, Melincué, ¿no? Yo creo que en Madero está el mejor nivel de póker de Argentina. O sea, y se nota. Claro. Se nota. Después en el interior tenemos un nivel medio que cada vez va mejorando mucho más. Y bueno, lo que es Neuquén principalmente, yo creo que es la plaza de la Patagonia para jugar al póker. Tenés jugadores de gran nivel, bueno, de hecho muchos son conocidos, Mati Rusi, Dieguito Aro, Mario López, Matías Arroyo, hay buenos jugadores en el sur. Y digamos, también se empezó a expandir al sur de la ciudad hace algunos años atrás el póker, ¿no? Porque antes no era... tampoco tan conocido o se jugaban los... Yo creo que el sur fue pionero en esto del póker. De hecho, se jugaba antes que en Buenos Aires al póker en el sur. Si bien Buenos Aires tenía sus lugares privados de juego, en el sur hubieron torneos desde el año 2005, más o menos, 2006. Se empezaron con los torneos y bueno, fue avanzando y lo que nos hizo... emigrar fue la suspensión de torneos, porque antes teníamos un torneo por semana, entonces estábamos cómodos allá jugando. Ah, mira. Y cuando se cayó todo eso, que fue a mitad del año pasado, bueno, los jugadores que nos dedicamos a esto empezamos a salir, tuvimos que salir. Bien. Coincido plenamente con lo que dice Javier, que el sur fue uno de los pioneros, como también lo fue en la punta. Exactamente, en el norte vienen Iguazú y Corrientes. Iguazú, Corrientes y Salta. Por eso mismo, o sea, fue punta y punta del país, no tanto en la central, ni Córdoba, ni Rosario, como hoy obviamente tiene... Después ahora con el surgimiento de Madero y Rosario, yo creo que ellos están centralizando todo lo que es el póker acá... por una cuestión de comodidad, de distancia. De hecho, para los jugadores del sur se nos hace muy difícil y costoso venir a jugar a Buenos Aires. Claro. O
sea, para un torneo venir y volver, tenés que dejar a tu familia si tenés otras cosas. Claro, es como que hay que tomarse, ¿no? Un tiempo claro, para venir sí, a jugar. Pero hablando del 2010, como arrancaste vos en un momento, vos sos un jugador de cabotaje, ¿no? Porque te tiraste abajo. Yo soy un jugador de cabotaje. Te escuché decir estas palabras, te tiraste abajo. Yo soy un jugador de cabotaje, siempre me tiro para abajo. ¿Por qué? ¿Porque no vas a Las Vegas este año? ¿Por qué crees que es esa? Y no tengo documentos para ir a Las Vegas. Javier Venegas está indocumentado. Más que a Chile, más que los países limítrofes no puedo pasar. Bueno, de hecho te cuento, tengo una anécdota con el señor. Bajamos en Chile y todos vamos a hacer la visa, vamos a pasar del lado chileno y obviamente presentar los papeles argentinos. Estamos todos en la fila, Javier y yo estamos últimos. Empezamos a llenar, no teníamos lapicera, empezamos a llenar todo lo que nos requerían y demás. Y Javier empieza. No tenía documentos. ¿Está bien? Directamente. Vale. No estaban. El muchacho es, digamos, es una tez oscura o claro. Blanco, pálido, un papel transparente, se le había bajado toda la presión, peor, más que en nuestra camisa. Mira lo que le dio la cara de Javier. Dijimos, ¿qué pasó? No tenía el documento. Salió corriendo el avión, lo tenía tirado en el asiento, había dejado perdido el documento. Casi me voy para Toronto en el avión ese, ¿eh? Voy y vuelvo. Que me dejen en Argentina. Tenía que estar arriba del avión, se tenía que volver, si no te cortaba. Sí, la verdad, ¿no? Qué desesperación que me agarró. No entrar. Bueno, jugamos con 7, jugamos con menos argentinos que el equipo normal, gracias a los dos chilenos que han participado con nosotros, que es Pablo Quesada y Pesadilla. Pesadilla, sí, pero pará, Pesadilla lo tenemos, ya te digo, como el nombre, Carlos Lama. Carlos Lama. Salió campeón en su mes. Salió campeón. Ganó Gastón también. Se ha quedado otro campeón nuestro. Después tenemos 2 segundos. Tenemos 2 primeros en irse. ¿Quién fue el primero? Que cuenten eso. Me gustaría, bueno, más allá de luego de haber podido encontrar los documentos, ¿cómo ha sido la experiencia y cuál ha sido el puesto en el que te fuiste? La experiencia fue bárbaro. Un seminario de póker, bueno, es algo de lo que... Estuvieron dando charlas también, ¿no? Sí. Los chicos. Los chicos, expuso Pelu y sí. Expuso Alec Manzano. Bien. Que es el ganador del lab. Y Gustavo Paulsi, que es un abogado. Que es un abogado que estuvo muy, muy interesante la charla. Más que nada porque yo veo que los chilenos están avanzando en esto que es crear una federación, crear derechos para los jugadores, protegernos, digamos. Claro. Porque, por decirlo acá en Argentina, estamos como aislados todos. O sea, acá funcionamos como individuos. Cada uno va a un torneo, juega esto. No tenemos a alguien que nos represente. No tenemos un reglamento unificado. Vos fijate que estamos jugando al póker por todos lados y en un casino pasa esto. En otro casino pasa lo otro. Entonces uno, como jugador, necesita estar protegido. Y necesita saber cuando llega a un casino, aunque sea que te muestren el reglamento. O sea... El casino debería, cuando uno se inscribe, darle una fotocopia con el reglamento y firmarlo. Claro. Cosa bueno, que en el momento, sí. En el momento de que se suscite un problema, podamos recurrir al reglamento y lo que el reglamento dice sea lo que se aplique. Exacto. Lo que pasa, Javi, es que no podemos contemplar todas las contingencias que puedan suceder en un torneo dentro de un reglamento. Yo estoy de acuerdo con vos en unificar. De hecho, hay muchos casinos que en la página de internet, donde promocionan sus torneos, tienen el reglamento. Nosotros venimos abogando hace tiempo por un reglamento único, así como por una federación. Lamentablemente la legislación argentina no lo permite y en cuanto a reglamentos no se ponen de acuerdo los mismos directores de torneo. Te hago una pausa, Doc. ¿Hay una federación? ¿Todavía no está? O sea, está la idea de... No. A lo que voy es lo siguiente. Teóricamente esto viene de Estados Unidos. Hay una... ¿Cómo se llama? ¿Vos me podés ayudar? La UIGEA. Por eso digo, no sé ni qué significa la sigla, pero que unifica, digamos, todo esto lo que tiene que ver a federaciones en el póker. Y ya hay una persona que acá en la Argentina que está trayendo su propia, la Federación Argentina, que después no sé cómo va a ser aplicable para el distrito. Bueno, vos te acordás, Diego, lo que contó este abogado chileno, contó que en España se pudo cambiar la ley. Porque, a ver, las leyes, si bien las tenemos que respetar, las también leyes están para que adecuar a las personas, no para quebrantarlas. Pero también les dijo eso, yo me acuerdo estas palabras. Las leyes se tienen que adaptar a las realidades, ¿no? Del día. Y hoy el póker es una realidad, le guste a quien le guste. Esto es un deporte, cada vez se practica más, entonces necesitamos una protección. Si bien la ley dice que no se pueden hacer asociaciones para juegos de azar, yo creo que todos los que jugamos al póker sabemos que esto no es un juego de azar. Que tenga un porcentaje de azar es válido, pero esto no es un juego de azar, esto es un juego de mentes y es una guerra de mentes. De hecho, fue declarado deporte mental olímpico el póker. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, vengo luchando por esto hace años, inclusive con legislación y toda la fruta, por llamarlo de una manera. Pero acá, por ahora, lamentablemente no se va a poder. Sí, mira, yo creo que lo que hay que tomar un poco es conciencia. Nosotros como jugadores la tenemos que tomar, porque por ahí no la tenemos. O sea, viste que uno
está en un lugar y está cómodo y se mueve y como tiende a quedarse estático. Y acá lo que hay que empezar es a hacer, ¿entendés? Y a luchar. Y yo creo que se puede lograr en algún punto. Y hay que juntarse con gente que sepa, con abogados, que son los que manejan las leyes, y tratar de darle un marco legal a la situación en la que nos encontramos. Justamente como abogado todo. Te estoy diciendo que es bastante ahí complicado. Lo tenemos, ¿eh? Ahí bastante lo tenemos complicado hoy. Al doc abogado, pero sí... Bueno, pero no te entregues, doc. No, no, entregarme... Vamos a luchar. No, entregarme nunca. Doc, por favor, le pido. No, no, vamos a luchar. No, pero lo que sí me parece... Lo que sí me parece... El mago se entrega. El mago se entrega. Vamos, tírele palo al mago total. Hoy estamos de remate, viejo. No, no siempre es así. Lo que sí me parece interesante es que cuando uno se inscribe a un torneo de póker, le pueda dar una fotocopia y después si hay algún inconveniente queda por parte del jugador leerlo o no leerlo. Exacto. Pero como institución, el casino debería entregar el momento de inscribirse. Nosotros vamos a hacer una pausa, no nos queda más tiempo y me interesaría que en el próximo bloque me cuentes un inconveniente que vos has tenido dentro del Casino Magic, donde te han suspendido durante un año, pero lo vamos a dejar para el próximo bloque, que no tenemos más tiempo. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Poker Sports Radio. Poker Sports Radio. Más que un deporte.